Arranca la mañana en el Colegio de Montanui, que cuenta con solo 12 alumnos a los que forman dos profesores. Pequeñas cifras para grandes proyectos, los de una escuela rural muy viva. Buenos días. Ya sabe cuántos estamos todos. ¿Bien? ¿Bien? Venga. ¡Adelante! Somos un total de 12 niños y la particularidad es que vienen de un montón de pueblos y núcleos poblacionales diferentes de todo el valle. Entonces tenemos niños, por ejemplo, que pueden venir de pueblos que tienen unos 20 habitantes. Llegan a las 9 y cuarto con los taxis, vienen tres rutas, una desde Montanui, otra que sale del Pont de Suert y otra que sale de Noales. Como hoy vamos a seguir trabajando con el tema de las mujeres, de mujeres científicas y todo lo que hemos dado este mes, vamos a continuar leyendo las historias que habéis buscado. Y aquí la escuela es como el núcleo de socialización, donde se junta toda la gente del valle, y esa es la particularidad propia. Yo he encontrado esto. Marie Curie fue una científica polaca nacionalizada francesa y la primera mujer en ocupar el puesto de profesora. Pues me llamo Liberto, tengo 9 años y vengo de Bonansa. ¿Qué me está grabando? ¿Te está grabando? Que tengo nervios. Algunas de las mujeres que habéis investigado tienen su relación con los textos que os voy a dar, ¿vale? Nació en... A ver, me buscaron el tuyo. 1867. Sí, es esta marífuga. Muy bien, venga. Nuestro pueblo es pequeño y somos pocos niños. Y yo creo que trabajamos muy bien, mejor que los grandes, porque el profesor te hace más caso. Marie Curie va con... Venga, pues venga. Pues nada, ya tenemos una completa. ¿Listo? Ya lo habéis hecho bien. Esta, ¿y esta cuál es? Me llamo Nego y tengo 10 años y estamos en el colegio de Montanui. Pues en la clase somos 5. Pues ellos dos vienen de Bonansa y a veces Roberto viene de Ventolà. Candela también viene de Pont y Teo viene de Noals. El Nego ya te sale ahí. ¿Qué era? ¿Una? Pedagoga. Muy bien. Pues tiene la lengua fuera porque tiene hambre, que se llama Muscox. Yo creo que se da otro tipo de educación, una educación más cercana y con unas metodologías que quizá en la escuela urbana no se dan. Bueno, yo a todo el mundo que no ha puesto por la escuela rural, pues bueno, les diría que vengan a vernos lo primero, que vean un poco cómo se trabaja. Yo creo que donde más innovación se da es en la escuela rural por las características propias que tiene. Se trabaja mucho con diferentes cursos, que eso en una escuela normal no se puede dar. El Cole de Montanui. ¿Qué sería de una buena cocina de colegio sin un producto fresco? Parece que están llegando las viandas para elaborar el menú diario. Hola, buenos días. Silvia, ¿qué tal? Hoy te traigo los libritos de lomo, que hemos extraído 20-22 unidades. Perfecto, esto me va perfecto. Comen ternera, ternasco, comen pescado 2 veces a la semana, comen legumbres, verdura. Para el lunes, ¿me traerás el ternasco? Al ternasco, toca sí. El ternasco, sí, ya lo miraré al... Unos 18 porciones. Y encima, con lo que comen cada día se lo traemos justo para los niños que son, si son 18 o 20, dicen, mira, hoy 18 o 20, nunca sobra nada, se va justo y no tienen que guardar la comida. Hace mucho tiempo que venimos, ya venía mi padre y venimos nosotros, somos de aquí y queremos, nos interesa mucho que continúe la escuela rural, que haya niños, que hace ilusión, que no se pierda el comedor escolar y que los niños estén contentos, que coman de calidad y que sientan los productos como suyos. Dejamos la cocina a pleno rendimiento y después volveremos para ver qué menú han preparado. Regresamos a la cocina de Montanui y más concretamente a su comedor, donde parece que a más de uno se le está haciendo la boca agua. Hoy tenemos vianda, que es como lo llamamos nosotros, o escudella, que es también la zona de Cataluña, o ricau, que es ya más hacia Aragón. Es un caldo y después se va añadiendo verduras.
De segundo, libritos de lomo acompañados de ensalada de tomate con aceitunas. Venga, Teo, ¿tienes hambre? Sí. Bueno. A ver, pongo un poco de todo, ¿eh? Poca. Bueno. Poca. Olivas. Poca. Poca te he puesto, ¿eh? Esto lo prepara un nutricionista junto con la médico que tenemos aquí en Montanui Bonansa y cada semana varía, pero también cada mes. Y todo es producto de la zona. Están bien alimentados. La comida de Silvia está muy buena. Muy agradecidos, pero también son críticos. Si algo no sale bien algún día, también lo dicen. Hay un cubo de basura que sirve para que... para tirar los huesos, la comida, para darle a los perros. Mira, Asun, la panadera, nos ha traído este pan hoy. Mira, este es de sobrasada y queso. Después este de semillas y frutos secos, qué ricos. Y este de chocolate. ¿Cuál cortamos primero? De chocolate. Aparcao. Inés, ¿ya podemos comer? Ah, con cuidadito. ¿Sí? Soy la más mayor del cole. Tengo 10 y dentro de 3 días cumplo los 11. Estoy orgullosa de ser la más mayor del cole. Pan de chocolate de la panadería de Noales. Siempre nos trae el pan. No hacer como los colegios grandes que cocinan la comida, o sea, la traen congelada y aquí ya la hacen directamente. ¿Con qué empezamos? Con la canción. ¿Cuál? Good morning. Venga, todos juntos cantamos. Good morning. Mi clase, lo especial que tiene, es que yo soy la tutora de primero y segundo de primaria, pero también tengo a los de infantil. Clap. Stamp your feet. Stamp. Yo, Daniela. Y yo, Alex. Y yo, Verónica. Son 6 en realidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pues sí. Porque el David falta. Está malito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Es español! Donde yo vivo, en España. 1, 2, 3. Tú no vives en España. Español, España. Tú no vives en España, tú vives en Casa Quintana. Ya lo sé, pero vivo en España porque soy española. Brush your hair, brush. Lo bueno de aquí, a mí me gusta mucho porque al ser tan pequeñitos somos como una familia y los niños se ayudan entre sí. Today is Friday. Friday! Weekend is here. Me gusta. Cosas e case. Sí, todos los viernes hacemos talleres con padres, un poco por unir un poco la comunidad educativa. Y bueno, pues vienen familias. Paula nos ha preparado un postre muy bueno, típico de la Ribagorza, y ha venido a enseñárnoslo su hermana Martina. ¡Adelante, Martina! Pues hoy os vamos a enseñar una comida aquí típica, ¿no? Como han dicho, que son los crispéis. ¿Y sabes de qué están hechos, Paula? Sí, agua, aceite de girasol, anís. Y le hemos puesto mucho azúcar. Apoyo mucho a la escuela rural, es la primera vez que estoy en un sitio así y de verdad, yo creo que es una de las mejores formas de educación sin tanta masividad en las clases. Yo creo que es maravillosa. Me encanta, también estoy en un colegio rural con que venía un poco viviendo eso y ahora es como, bueno, pues llevarlo a cabo como maestro es una maravilla. Hemos hecho varios años jornadas de puertas abiertas con el objetivo de captar más niños porque es difícil y lo que se mira un poco es que la escuela no se cierre porque el hecho de que se cierre la escuela implica pues perder un poco el futuro de todos estos pueblos. ¡Venga, va, ahora todos! ¡Abrazo común! ¡Venga, al centro! ¡Vamos!